Justamente por generar recursos para el club. Siempre los clubes tenemos cosas por comprar, cosas por mejorar y ejemplos que dar. Bueno, yo tomé un ejemplo de gente que yo sabía. Alejandro Coan es un profe muy reconocido en fútbol argentino y sé que hace cosas para generar, ha hecho en los clubes que estuvo. Y bueno, se me ocurrió, ¿por qué no? Nosotros también, así que se lo planteé al presidente. Le dije, Luis, necesitamos comprar cosas que son difíciles de comprar, no te pido la plata, poneme a disposición marketing que generamos los recursos entre todos, y ahí estamos con la gente de marketing, surgió esto. La verdad que el estrés fue tremendo, como dos clásicos juntos fue más o menos el armado. Todos me decían, Hugo, ¿sabés dónde te estás metiendo, no? Así que bueno, sé dónde me metí y siempre pienso que la nobleza te da un plus y creo que va saliendo todo muy bien. Siempre supe dónde me metía. Soy de correr muchos riesgos en todo, en la profesión misma, en el campo, cuando hablo con directivos, soy de correr riesgos. Pero cuando pasó una semana, se inscribieron 10. La segunda semana, se inscribieron 7, había duda. Pero vamos para adelante que esto es único. Yo me capacito también, como todos los que estamos acá, y es único, así que no podía fallar. Bueno, a mí me tocó justamente lo que yo hago en el plantel profesional, que lo que es físico, porque yo colaboro mucho con la fuerza, cuando hacemos resistencia aislada, cuando hacemos velocidad pura. Hoy hablé de la aplicación de la fuerza en nuestro sistema de periodización, que es la periodización táctica. Le iba mirando la cara y por lo menos estaban pensativos, que bueno, captar la atención está bueno, y el modo en el que vimos la fuerza, porque yo vengo de la fuerza pura, del estudio de la fuerza pura, de esa escuela, y hoy vemos la fuerza desde otro paradigma, y la verdad que estuvo bueno contarle a tantos compañeros, amigos, profes, de los cuales yo aprendí, cómo lo vivenciamos nosotros, estuvo bueno compartirlo. Mirá, mi viejo me llevaba a la cancha de Unión desde que yo era muy chico, y yo quería ser jugador de fútbol, pero sí quería vivir del fútbol profesional. Sabía que no me iban a dar las piernas, porque como dice Mariano, yo corría rápido, pero no era veloz, no me iban a dar las piernas. Entonces un día estábamos en la cancha y le dije, yo un día, papá, voy a estar de ese lado. Mi viejo falleció hace 3 años y no llegó a verme en Unión. Pero cada vez que entro a la cancha o al club, es un sueño, ¿no? Justamente yo hablaba con los jugadores, no hay un día de mi vida que no deje de ser un sueño y vuelva a ser un sueño. Y cada vez que entro al 15 de abril y veo ese paravalancha puntual, siento que vivo el sueño y lo vivo en carne propia, créeme que lo vivo en carne propia. Soy un pedacito de ese famoso eslabón, después eso te va convirtiendo, pero soy la cabeza de ese eslabón, digamos. Te va convirtiendo en líder de ese grupo, en líder de los jugadores, después en líder del club, pero soy una pieza más, nada más, estoy muy contento. Cuando hablo, no voy inventando después de los partidos, me lo dice la gente siempre. La verdad, dice, te escucho hablar a vos y me quedo tranquilo, me dice. Bueno, qué sé yo, a lo mejor es una virtud, yo no lo entreno, por ahí es algo natural. Vos fíjate que yo di la charla hoy con un papelito que armé hoy a la tarde, digo, bueno, me anoté 7, 8 disparadores para arrancar y después, y salió bien, la verdad que fue un éxito, agradecerle mucho a la gente y empezó el profe Hugo Díaz con la gente de marketing y prensa y bueno, y todos ustedes. Colaborar, nosotros dimos el ok, ¿viste? Hay que dar, no es fácil armar todo esto, porque también te lleva sus tiempos, orar adelante de mucha gente, una cosa es en un grupo de 10 y otra cosa cuando hay mucha gente, así que salió bien, estamos preparados todos, estar preparado en la vida es esto. Yo hablé de liderazgo de todo, desde la casa, desde mi hogar, y desde un maestro, desde un director de colegio y de un técnico de fútbol, creo que va todo más o menos
para le sirve a todos por igual. Así que bueno, tiré esos disparadores, espero que hayan gustado. Es la riqueza primordial, no la secundaria. La secundaria es si yo vengo de traje, dejo estacionado un auto carísimo acá, vengo a hablar de lo que hice, lo que logré, las cosas que me compré con el fútbol, ¿no? Yo tengo que hablar de la esencia, de lo la educación, el respeto, enseñarle a un chico, comprar un mapa. ¿Sabés lo que es comprar un mapa para que sepan dónde está la Argentina, dónde está Formosa, dónde están las cataratas? Por ahí hay pibes que no tienen ni idea. Eso me duele mucho, a veces me duele mucho más que una práctica perdida. Bastante gente. He hecho disertaciones, pero siempre, viste, te invitan de institutos de educación física o en algunos lugares que fuimos con Leo Madelón, viste, así medio ciudad de pueblo, todos esos lugares que cuando estás sin trabajo por ahí va para dar una mano. Pero nunca tanta gente, pero la verdad, contento. Los chicos, Hugo que disertó primero, después Boti, muy bien. Y tenía que remarla yo porque estaba ahí tercero. Nada, pero bien, el público bien, mucha gente del ambiente del deporte. Y bueno, espero que le haya servido, ¿no? Para nosotros, que todos, nosotros sabemos que tenemos que tirar todo para el mismo lado, porque somos un grupo humilde, trabajador. Y si uno mezquina o hace fuerza para el otro lado, ya se nos complica. Entonces nosotros hemos gritado para allá y tanto los dirigentes como los muchachos, que viste lo que era, no, el grupo, la verdad, un grupo hermoso. Y bueno, contento porque estuvieron acá presenciando la charla, así que bueno, bien por el club, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo preparamos el plan de entrenamiento? Y que le pusimos un nombre, porque la literatura habla de periodización táctica, pero es el plan que nosotros usamos. A mí me gusta porque es siempre con pelota, ¿me entendés? Para que se entienda, siempre con el contextualizado con el juego, con el modelo de juego que quiere el entrenador. Y eso tiene mucha dinámica y el jugador le atrae, que era lo que se hacía antes, era diferente, o había un mix. Pero bueno, yo hablé un poco de eso y le traté de hacer como medio una historia también para que la gente enganchara a la gente. Eso lo aprendí también de profes que tuve cuando yo estaba estudiando en la licenciatura, como Horacio Anselmi, que te hablaba de fuerza y te metía la fuerza con un cuento. Te hablaba de los romanos, de los griegos que peleaban, que tenían espada de 12 kilos. Y vos te enganchabas, ¿viste? Porque eran... Y ahí partíamos. A mí básicamente, sí, recibí la invitación. La acepté porque en muchas oportunidades me tocó exponer en congresos, en simposios, en cursos de capacitación. Y bueno, tratándose del club en el cual hoy estoy trabajando, lo menos que puedo hacer es exponer algo de lo que hacemos. Bueno, yo traté el tema de análisis y scouting en el fútbol. Bueno, algo de lo que hacemos en el día a día, a partir de lo que observamos del rival, el partido que vamos a enfrentar y luego de jugar el análisis del propio equipo. A mí un entrenador una vez, un gran entrenador, Marcelo Bielsa, que trabajé con él, le dije yo cómo le pagaba todo lo que había aprendido y él me dijo, devuélvaselo a otra gente. Y bueno, es lo que voy a hacer. Creo que transpiré más que en mi debut, pero bueno, era para un fin valedero y creo que eso es lo que me motivó a hacerlo. El que me incitó a hacer esto es el profe Hugo Díaz, que fue el que él organizó o que le dio forma a esto y por eso me brindé, porque él siempre se brinda para hacerme sentir lo mejor posible dentro de la cancha. Un poco de evolución de gentileza hacia él. Es mi camino, mi recorrido y lo que yo puedo ver desde mi lugar, poder ayudar sobre todo, como dije, a los entrenadores del club a guiar a los chicos. Creo que hoy está difícil la situación porque han cambiado los tiempos, los chicos no son como éramos nosotros antes y esas cosas hacen que sea más complejo el trabajo de ellos. Entonces quizás alguna que otra cosa les puedan servir, les puedan ayudar a los entrenadores para ver cuál es lo mejor para los chicos. Es que el respeto hacia la gente más grande, hacia las autoridades, ha cambiado, no se respeta tanto. Hay mucha
mayor información que no sirve para nada con el tema de las redes sociales, los teléfonos. Los chicos no saben, si vos les sacás la tecnología y están aburridos, no saben qué hacer. Y en otra época nosotros sí no sabíamos qué hacer. Nosotros agarramos una pelota y no podíamos patear una pelota. Esas cosas han cambiado. El mundo ha cambiado y hay que adaptarse a esos chicos, pero poniéndole límites y creo que guiándolos, si uno los guía bien, salen cosas buenas. Pero hay que encontrarle la forma para que entretenerlos a ellos y que lo que vean y observen en las redes sociales o celulares, lo que sea, sea algo bueno para su vida, porque no es solo el fútbol la vida, sino hay muchos otros temas que uno, al ser entrenador de fútbol, puede ayudar al día de mañana a cualquier chico.